Hola, ¿cómo está toda mi gente bella? Les saluda a su amiga Ani de su canal El Sazón de Ani y en esta ocasión me les traigo una receta bien fácil y sencilla de preparar. Facilísima. Es un rico y delicioso arroz rojo y aquí tengo los ingredientes, mi gente. Miren, son 2 tazas de arroz, ya está previamente lavado, ya está seco. Aquí tengo 4 tazas de agua, son 2 tazas de agua por 1 taza de arroz. Tengo 2 tomates rojos, un cuartito de cebolla blanca, un diente de ajo. Aquí tengo 1 cucharada sopera de consomé de pollo. Ese es opcional. Y aquí tengo sal, 1 cucharada cafetera de sal. Pero también es al gusto. Ya depende de cada quien, mi gente bella. Entonces, vámonos a esta deliciosa preparación. Aquí vamos a ocupar aproximadamente 1 cucharada sopera, mi gente bella, de aceite, del que sea de su preferencia. Puede ser aceite de canola. Yo estoy usando de canola en este momento, o de girasol. Puede ser también. Vamos a dorar el arroz, ahorita que esté caliente. Mientras voy a partir lo que es el diente de ajo, bien picadito. Y ahorita voy a partir lo que son los tomates y la cebolla, mi gente. Vamos a agregar el arroz. Bajamos el fuego, mi gente, que no esté muy alto. Cuando ya esté un poco doradito el arroz, vamos a agregar el ajo para que este no se nos vaya a quemar. Si ustedes, por ejemplo, mi gente bella, utilizan cualquier taza o algún frasco, un vaso, lo que ustedes gusten, la medida, si utilizaron un vaso, por ejemplo, les voy a poner, por ejemplo, si ustedes utilizan un vaso como este de arroz, van a utilizar 2 de agua por ese vaso de arroz. O sea, pueden utilizar lo que ustedes gusten, pero así como les digo, tiene que ser el doble de agua. Aquí ya voy a agregar el ajo, mi gente. Ya el arroz, como pueden ver, ya se ve que ya está dorando. Entonces le voy a agregar el diente de ajo. Y cuando ya el ajo desprendió el olor, porque ya el arroz pues ya tomó otra textura, es momento de agregarle el tomate y la cebolla. Vamos a agregar la verdura, mi gente. Y revolvemos muy bien. Lo vamos a cocinar un poquito más para que el tomate ablande. Y ahorita le agregamos el agua, la sal y el consomé. Entonces vamos a agregar las 4 tazas de agua. Revolvemos muy bien. Y agregamos también lo que es la sal y el consomé. El consomé es opcional, mi gente. Ya que está todo integrado, vamos a tapar y dejamos a fuego bajo. Ya se coció. Aquí está, miren, duró aproximadamente 12 minutos. Quedó muy bien este arrocito, miren. Está riquísimo. Miren. Delicioso, mi gente. Entonces, el próximo video les voy a dejar con qué lo acompañé.
Esperen el próximo video, mi gente bella. Espero les haya gustado, haya sido de su agrado y se animen a prepararlo. Queda riquísimo, delicioso. Saludos y bendiciones para todos. Bye, mi gente bella.